Muy buenos días. Seguidamente vamos a proceder al sorteo de las causas que han ingresado al Tribunal de Sentencia para los propinantes y la integración del tribunal tanto de los miembros suplentes como de los miembros titulares. La señora secretaria va a dar lectura a las causas que han ingresado. Bueno, muy buenos días para todos. Las causas ingresadas en secretaría es la causa individualizada como número 11, folio 7 del año 2021, caratulado como Ever Arzamendia Vergara contra César Villalba, Julio César Villalba y Bernardo Vareiro sobre maltrato físico y amenaza en Caazapá. La otra causa individualizada con número 12, folio 7, año 2021, Pedro Bogado sobre Aligeato en Caazapá. Y una causa de reenvío caratulada o individualizada con número 42, folio 13, año 2018, expediente Germán Benítez Duarte sobre abuso sexual en niños en Caazapá. Pasaremos a sortear la primera causa ingresada en Ever Arzamendia Vergara contra César Villalba, Julio César Villalba y Bernardo Vareiro sobre maltrato físico y amenaza en Caazapá. En el primer sorteo no ingresa el doctor Osvaldo por motivo de la equiparación de los expedientes ingresados, ya que el mismo ya tiene presidencia en una causa. Entonces ingresa la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Nelly Alderete. El número 3, que corresponde al doctor Eugenio Furler. El número 5, que corresponde al doctor Mario Miranda. Y el número 6, al doctor Carlos Antonio López. Sería para el presidente unipersonal en la siguiente causa. Sale entonces la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Nelly Alderete. Pasamos entonces al sorteo de los miembros suplentes. Que es la bolilla número 3 para el miembro suplente primero, que corresponde al doctor Eugenio Furler. Ahora pasamos al sorteo del miembro suplente número 2. Sale la bolilla número 5, que corresponde al doctor Mario Miranda. Ahora pasamos al sorteo del presidente en el próximo expediente, que es Pedro Bogado sobre Aligeato en Caazapá, para el cual volvemos un ratito. Ingresamos de nuevo la bolilla número 3, que corresponde al doctor Eugenio Furler, el número 5 al doctor Mario Miranda y el número 6 al doctor Carlos Antonio López. Un segundito, vamos a volver a cargar la bolilla que ahora sí. Sale la bolilla número 6, que corresponde al doctor Carlos Antonio López. Ahora pasamos a ver los miembros titulares. El miembro titular primero en este caso sale la bolilla número 3, que corresponde al doctor Eugenio Furler. Ahora el miembro titular número 2 para la siguiente causa, que queda la bolilla número 5, que corresponde al doctor Mario Miranda. Ahora volvemos a introducir para los miembros suplentes. Un ratito. El número 1, que corresponde al doctor Osvaldo. El número 2, que corresponde a la doctora Nelly.
Y el número 3, en este caso, que corresponde a la doctora Corina Paiva, y no ingresamos, él en la bolilla es del doctor Claudio Villalba por haber sido él quien elevó la presente causa. Ah, perdón, el número 8 que corresponde a la doctora Corina, disculpen. Entonces, el miembro suplente número 1 que corresponde al número 2, que es la doctora Neri Alderete. La bolilla número 8 que corresponde a la doctora Corina Paiva, que sería la miembro suplente número 2. Y la bolilla que queda es... Entonces, la bolilla número 1 que corresponde al doctor Osvaldo Rivas, que sería el miembro suplente número 3. Bueno, ahora procedemos a la causa reenviada, en este caso, caratulada como Germán Benítez Duarte sobre abuso sexual en niños. En la presente causa ya no ingresa en el sorteo el doctor Carlos Antonio López Acuña, la doctora Ernesta Anilla Alderete Aranda y Mario César Miranda por haber intervenido los mismos en esta causa anteriormente. Entonces ingresan en el sorteo el doctor Osvaldo Rivas con el número 1, con el número 3 el doctor Eugenio Furler para el sorteo de la presidencia. La bolilla número 1 que corresponde al doctor Osvaldo Rivas, que sería el presidente. Y el miembro titular, el primero, número 1, con la bolilla número 3 que corresponde al doctor Eugenio Furler, que pasaría a ser el miembro titular primero. Ahora, para completar el sorteo para miembro titular tercero, vamos a ingresar en el sorteo el número 7 que corresponde al doctor Claudio Villalba. Y el número 8 que corresponde a la doctora Corina Paiva. Entonces pasamos al sorteo del miembro titular segundo. Sale la bolilla número 7 que corresponde al doctor Claudio Villalba. Ahora pasamos al sorteo de los miembros suplentes. Sí. Que queda la bolilla número 8, por lo que corresponde el miembro suplente primero a la doctora Corina Paiva. Y para completar, nuestros miembros suplentes ingresan ahora la bolilla número 4, que corresponde al doctor Carlos Flores, el número 9 a la jueza Blanca Tillería y número 10 a la jueza Carol María Escobar. Entonces, miembro suplente, sale la bolilla número 9 que corresponde a Blanca Tillería, que sería la miembro suplente número 2. Ahora nuestro miembro suplente número 3, la bolilla número 10 que corresponde a la jueza Carol María Escobar. Si finalizamos y doy lectura del resultado, entonces en el expediente número 11, folio 7, vuelto año 2021, de la causa Ever Arzamendia Vergara contra César Villalba, Julio César Villalba y Bernardo Areiro sobre maltrato físico, queda de la siguiente manera: como presidente unipersonal la jueza Nelly Alderete, como miembros suplentes, el primero el doctor Eugenio Furler y número 2 Mario Miranda. El segundo expediente, número 12, folio 7, año 2021, la causa Pedro Bogado Bogado sobre aligeato en Caazapá, queda como presidente el doctor Carlos Antonio López, como miembro titular primero el doctor Eugenio Furler y miembro titular segundo el doctor Mario Miranda. Como miembro suplente, la doctora Nelly Alderete, Blanca Corina Paiva y miembro suplente tercero Osvaldo Rivas. En el expediente número 4, reenviado, en la causa Germán Benítez Duarte sobre abuso sexual en niños, queda como presidente el doctor Osvaldo Rivas, como miembro titular primero el doctor Eugenio Furler, miembro titular segundo el doctor Claudio Villalba. Como miembros suplentes,
Primero, la doctora Corina Paiva, miembro titular, perdón, miembro suplente segundo, la jueza Blanca Tillería, y miembro suplente tercero, Carol María Escobar. Escobar.